El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con ganadería. Y para hablar de ganadería, por supuesto, estos testimonios y estos temas relacionados a la producción ganadera en Córdoba y en el país. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mariano, finalmente el gobierno ha puesto en marcha este registro único que, de acuerdo a lo que se conoce, simplifica todos los trámites que debía realizar un productor agropecuario. ¿En qué se gana, en qué se evoluciona en todo esto? ¿Qué tal, Julio? Mira, estamos trabajando sobre lo que es anuncios. Lo que se está planteando es que vamos sobre una simplificación. La simplificación viene de la mano de cómo va a ser la información, el ingreso de la información al sistema, y que vamos a estar trabajando con un sistema automático de validación de datos. Se va a tomar por trascendidos como base lo que es el registro de tierras rurales, que no nos olvidemos que es un registro que nos exige mucha información, tanto por parte de lo que es información del inmueble como información por parte de quien realiza la actividad. O sea, uh-huh. El TIRE es un registro, el último registro incorporado, y vino a complicar aún más la tarea profesional. Si se toma como base este registro, se elimina el registro fiscal de operadores de grano y se unifica junto con lo que es el registro de usuarios de semilla y el RESPA, estaríamos hablando que la simplificación vendría de la mano de una actualización inmediata, sin necesidad de realizar trámites en agencia, ni estar presentando documentación con plazos, con vencimiento, y también apuntando al tiempo de plazo hasta la resolución de incorporación al registro. Yo creo que la simplificación viene de ese lado. Imagino que no vamos a tener simplificación de la forma de aportar la información, o sea que la información la vamos a tener que aportar de la misma manera y en la cuantía que se venía presentando. Ese es uno de los datos, me parece, más sobresalientes. Si al productor le va a ser más fácil, menos complicado, tratar de responder a todo esto. Y si esto supone una menor cantidad de control. Mira, yo creo que controles no sería menor la cantidad, porque si hay algo que dejaron claro es que no van a levantar las medidas de control que yo hay dentro del sector. Lo que sí van a trabajar en el sentido de facilitarle la información, que el productor pueda facilitar la información al fisco y que éste de manera inmediata nos pueda ya estar dando una solución o una información de qué estado estamos nosotros respecto a este registro único. Controles yo creo que van a seguir estando, la información que ellos mismos han estado brindando es respecto de que los 7 regímenes de información, porque por un lado tenemos registros, por el otro lado teníamos los regímenes de información, de estos 7 regímenes de información que se estaban mencionando se van a unificar a 2,
uno para lo que es cultivos de verano y otro para lo que es cultivos de invierno. Con lo cual los controles van a seguir estando, o sea, las autorizaciones, las posibilidades de liquidación van a estar sujetas a estas cuestiones que no se han dado mayores explicaciones. Tendremos que ver cómo en la práctica va funcionando y cómo se va desarrollando este nuevo sistema. Bueno, en anteriores procedimientos, por ahí el inconveniente que tenía un productor era encontrarse con la posibilidad de, ante la falta de información, algún bloqueo para continuar con las operaciones. ¿Se sabe algo de esto? Era una de las cuestiones que más nos preocupaba, el tema de que nos den transparencia de la cuenta corriente granaria, que era lo que te permite anticiparte de estos bloqueos. Por lo que entiendo, los regímenes de información, como se van a ir unificando, en el sentido de en vez de 7 van a ser 2, yo entiendo que los controles van a seguir estando. Esperemos a ver qué es lo que comunican, qué es la información que nos terminan brindando, y en base a eso vamos a ver si realmente hemos hecho un salto de calidad en función de disponer una actividad que no esté permanentemente cortada en virtud de la información fiscal o información impositiva que nosotros aportemos, y que realmente se deja producir, trabajar, transportar, liquidar, vender, cobrar, y no que estemos sujetos a un nuevo régimen de información que sea de la misma envergadura que los anteriores, o un nuevo sistema que vendría a simplificar, pero que los controles y los bloqueos siguen estando. ¿Estas presentaciones se van a hacer de carácter anual? ¿Deben realizarse por semestre? ¿Cuál es la periodicidad con la que el productor tiene que saber, juega, para tener blanqueado todo esto? Vos decías de granos por campaña, en este caso, cultivos invernales, cultivos estivales. ¿Se van a tener que hacer dos presentaciones distintas? Esto es lo que te estoy comentando, es lo que se comunicó en la conferencia de prensa de donde se anunció lo que es el sistema único. Hay que ver en qué fecha la determinan, con qué periodicidad la terminan planteando. No es lo mismo decir que vamos a estar cerrando un cultivo de un stock de invierno con fecha a febrero que tenerla a marzo, o una información de cultivo de verano con cierre en septiembre, la fecha límite para la presentación, con corte el 31 de agosto, como es lo que tenemos hoy. Si seguimos sobre esa misma tónica, vamos a estar con los mismos inconvenientes que hoy tenemos, en función de que antes los teníamos dispersos, diferentes regímenes, ahora los vamos a tener en dos agrupados, pero con la misma cantidad de información. Hay que ver qué es lo que terminan regulando. Y otro tema que también pasa a ser significativo es el nuevo scoring de control que van a tener. Ya no va a ser estar dentro o fuera del registro, sino que desde ahora vamos a tener que trabajar con nuestros clientes en bajarle el riesgo, si es que tuviéramos, porque esto es lo que me va a determinar si accedemos a una mejor reintegro y una mejor monto de retención, tanto en IVA como en ganancia, porque ahora, a partir de lo que es un scoring bajo, me permite tener una retención del 5%, una devolución en 45 días de ese 5%, es decir, que no queda ningún saldo inmovilizado, y sin aplicar retención de ganancias. Si subimos un scoring medio, pasaremos a tener una retención del 7% y una devolución del 6% dentro del plazo de 60 días y un 2% de retención de ganancia. Y si subimos un scoring alto, una retención del 8% sin devolución y con una retención de ganancia del 15%. Que esta retención de ganancia realmente pasa a ser muy significativa y sería a igualarla en la situación que tendríamos si estuviéramos excluidos del registro fiscal de operadores de granos actualmente. Bien. Mariano, para el final, siendo que todavía esta cuestión es incipiente, no está demasiado claro el reglamento con el que todo esto se va a cumplir, la recomendación para productores, para contadores o administradores de campos que están aguardando tener algo más sobre este tema. Mira, lo que yo puedo recomendar es mantengamos la prolijidad en todo lo que se viene realizando, vayamos trabajando, sí, que eso es una cuestión que se puede empezar a controlar, es bajar el riesgo del contribuyente. Hoy tengamos presente que si hay demoras en una presentación de declaración jurada, me sube el riesgo. Si tenemos deuda, me sube el riesgo. Si tengo planes de pagos que no se han cancelado y han quedado caducos, también me sube el riesgo. Con lo cual, empezar a monitorear todas estas cuestiones, comunicarlas a los clientes para que tengan presentes los pormenores que se puede presentar, y que sepamos que anteriormente, con el sistema actual, nosotros sabíamos si estábamos dentro permanentemente o no del registro, y ahora va a ser
la cuestión de la devolución y de la retención una cuestión mensual, porque nosotros mensualmente nos van a ir midiendo cómo se va desempeñando nuestro scoring de riesgo, con lo cual podemos llegarnos a alguna sorpresa si no lo planificamos, no lo llevamos con tiempo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Secretario, ¿cuándo comienza el programa de buenas prácticas agropecuarias en este año 2018? Bueno, estamos finalizando el 2017 con las últimas entregas. Lo bueno que ya tenemos un espejo en que mirarnos, los resultados del año pasado que hoy estamos mostrando nos sirven para potenciar alguna de las prácticas que el año pasado se desarrollaron y para proponer en el Consejo, esto se proponen las prácticas y el Consejo es quien termina validando que estas prácticas se sumen en este nuevo periodo del 2018. Así que estimamos que este mes, a principio del mes que viene, estamos cerrando la etapa de consolidar cuáles son las prácticas que puede validar cada uno de los productores de Córdoba y esperamos que esto sirva para que más gente se sume y para que cada uno de los productores que ya participaron sumen nuevas prácticas. La idea es fortalecer, algunas quizás van a llevar el mismo nombre, pero van a tener otros parámetros, otros indicadores, pero lo importante es que se sigue avanzando y el costo de aprendizaje este año va a ser menor, pero es un gran desafío cumplir con el programa 2018. Bien, ustedes entienden y también los productores a la hora de la respuesta que les han dado, que se puede asumir más compromisos a la hora de bajar a tierra precisamente estas nuevas prácticas que quieren incorporar. Sí, aparte es un poco también fortalecer la red porque varias de las propuestas son herramientas que tienen instituciones que participan en el Consejo y también parte de las buenas prácticas es consolidar todas las acciones que se vienen desarrollando y poder nuclearlas y en esto el programa tiene esa intención de poder potenciar las herramientas de quienes están participando en el Consejo. Bien, ¿se puede anticipar alguna de ellas? ¿Hay alguna idea, algún bosquejo? Bueno, alguna de ellas es incorporar Indicagro, una herramienta que tiene la Bolsa de Cereales de Córdoba dentro del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2018. Otra, en esto que te decíamos de potenciar las herramientas, es agricultura certificada de APRESID. Y también una de las posibilidades que vamos a plantear al Consejo es el programa de riego de INTA, el cual nosotros como Ministerio apoyamos, pero queremos que sea una de las prácticas para validar de riego subterráneo
que participen los consorcios. Bien, damos vuelta a la página. El productor ha pasado una campaña realmente muy complicada por la ausencia de agua, fundamentalmente por la carencia de lluvias. Ustedes están ampliando en estos momentos con una propuesta lo que es la emergencia, en este caso contemplando algunos departamentos del norte provincial. Bueno, en realidad se ampliaron en todo el territorio provincial, se ampliaron las zonas de afectación. En esto se cumplieron los acuerdos y los criterios que habíamos tomado de apertura progresiva. En esto ya hubo una primera instancia el 9 de abril, el día de ayer fue la segunda instancia donde se agregaron nuevas zonas y están distribuidas, sí, a lo mejor puede sonar que más en el arco noroeste, pero en realidad en toda la provincia, 19 departamentos están contemplados por zona dentro de la emergencia agropecuaria, que fue la propuesta elevada ayer para el gobernador y para un futuro decreto. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una nueva pausa. Nos reencontramos en el próximo bloque con más información en Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, Ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Daniel, antes que nada, gracias por recibirnos. Estamos casi a 30 días de una nueva edición del Encuentro Internacional de Monitoreo. Contanos cómo está la organización. Como todos los años, o sea, cuando falta un mes más o menos, uno piensa que falta todo.
pero de a poquito se va acomodando, los disertantes van confirmando absolutamente todo, tal como estaba previsto, así que todo está yendo tal cual lo planificamos, ¿no? Con disertantes muy importantes, sobre todo algunos que vienen del exterior, como el doctor Mario Potpech, que es, digamos, el especialista número uno en langosta americana, en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que nos puede dar una mano y nos puede referencias muy importantes sobre qué es lo que va a pasar con la langosta en Argentina de acá en más. Porque hasta ahora hemos visto saltos, hemos visto alguna comida de cultivos, incluso hasta Río Cuarto, más en el norte de Argentina, pero aparece como en cuentagotas, ¿no? Como que si no se decidiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la langosta y qué podemos esperar de ella? Esperemos que con esta visita se nos despejen todas estas dudas. ¿La modalidad va a ser similar a la del año pasado? Sí, a la de los últimos años, ¿no? Modalidad cursos, por un lado, que tienen su costo, obviamente, por los disertantes, y después los plenarios, que son de acceso gratuito, con la entrada, con la invitación, en donde los mismos temas que se dan en los cursos, resumidos en los plenarios, quienes no puedan asistir a los cursos, lo pueden hacer aquí en los plenarios, que son 2 días seguidos, ¿no? Bien, ¿participación de las empresas? Sí, todas siguen confirmando como cada año, las empresas, sí, siempre tienen novedades las empresas, sobre todo ahora que muchas se han fusionado, que ya no son las mismas que el año pasado, entonces creo que la gente va a empezar a darse cuenta cuáles son los cambios cuando vea a los actores arriba. Gente que antes estaba en una empresa, ahora está en otra. Empresas que antes eran rivales, ahora están juntas. Entonces, ahí sí ellos nos van a contar cuáles son los productos que van a quedar de cada una de las empresas, cuáles son los productos que salen de su portfolio. Y todas las otras empresas que año tras año, sin ser las número uno, pero hacen su gran aporte a todo lo que es la agricultura argentina, creo que son las más importantes, ¿no? Que llenan estos espacios del encuentro de monitoreo, en donde los productos alternativos, incluso los commodities, están tomando un auge bastante importante y cada vez más. Entonces, este posicionamiento de las pequeñas y medianas empresas en agroquímicos creo que se ve muy fuerte en el encuentro de monitoreo. Todos los años van innovando en algunas actividades y este año quisiste ir por más en las actividades de la maquinaria agrícola, la posibilidad de hacer algunos talleres fuera del salón. Contanos cómo va a ser esa actividad. Sí, ya el año pasado nos empezamos a alargar a ver qué eco teníamos y respondieron algunas de las empresas. Y este año más aún, porque lo que planificamos es un curso en exteriores, con las máquinas puestas adelante, con distintos disertantes en los cuales van a ir rotando los participantes en distintas estaciones, por lo tanto va a ser bastante variado y vamos a tener la parte, no digo dinámica porque no podemos ponerlas en funcionamiento total, pero sí el funcionamiento estático con funcionamiento de barras para que se puedan ver algunas cuestiones como pastillas o como uniformidad de aplicación. Entonces, este tipo de modalidad es la primera vez que lo hacemos a campo, digamos, o semicampo, con las maquinarias adelante y con disertantes de primera línea. Más allá de las novedades que se vienen presentando todos los años, ¿qué tiene de particular este año para aquellos que han venido visitando este encuentro todas las ediciones? La primera es esta, digamos, la modalidad de cursos en exteriores y con maquinarias presentes adelante. Esto no lo habíamos hecho nunca, es la primera vez, es un taller bastante dinámico, digamos, y no son largas horas que uno está sentado escuchando a un disertante, sino que está participando con la maquinaria al frente, con el disertante que lo tiene a mano para hacerle preguntas en forma inmediata ante cualquier cosa que va mostrando. Entonces, novedades en pastillas, por ejemplo, o lo que es la parte de mezcla de tanques y qué es lo que puede pasar en el campo cuando esto no está tenido en cuenta, cuáles son las distancias de aplicación y cómo manejar la deriva. Todo este tipo de cuestiones los vamos a ir viendo en este curso. La participación del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, como siempre, va a estar presente en el encuentro. ¿Se van a tratar temas ambientales, que esto le preocupan tanto de la legislación a los técnicos? Sí, efectivamente, a partir de toda la política que están llevando a cabo con las buenas prácticas agrícolas, participan de este encuentro en forma muy activa y auspician uno de los cursos de mayor envergadura que normalmente en este tipo de eventos no se tiene en cuenta, que
que es la parte de los agroquímicos, del ambiente y de la producción. ¿De qué manera los agroquímicos influyen en el ambiente y de qué manera en la producción? Hay muchos mitos sobre estos temas y hay muchas verdades. Entonces, creemos que con la participación del ingeniero Guillermo March, que tiene muy claro estos conceptos de hace muchísimo tiempo, él va a poner en claro toda esta temática de los agroquímicos, del ambiente y la influencia en la sociedad. Daniel, reiteremos fecha, lugar, horarios y cómo tienen que hacer aquellos interesados que están viendo la nota para contactarse con ustedes y preinscribirse. Sí, a ver, o sea, va a ser en los días 12 y 13 de junio, es martes y miércoles. Muy cerca del Mundial. Justo el día anterior, el 14 empieza el Mundial, por eso, digamos, lo hicimos en esa fecha. Casi siempre lo hacíamos a fines de junio, pero para evitar algún tipo de superposición con el Mundial, no queremos interferir en el Mundial, entonces lo hicimos unos días antes. El 12 y 13 de junio, martes y miércoles, con la modalidad de cursos a la mañana, plenarios a la tarde, plenarios a la mañana, cursos a la tarde, algunos simultáneos, otros no, pero bueno, en nuestra página de Facebook, que lo pueden ver en pantalla, está, digamos, los programas disponibles, también en Instagram, así que... El lugar es el Hotel Quorum, como todos los años, cerca de Pajas Blancas, digamos, muy cerca del aeropuerto aquí en Córdoba, donde hay unos salones muy confortables, digamos, y la parte exterior también, donde vamos a hacer los cursos al aire libre también. Y accesible para estacionar, eso es muy importante. Eso es muy importante y tenemos lugares muy específicos y seguros para todo lo que es estacionamiento de los participantes, así que por ese lado podemos estar bastante tranquilos. Daniel, muchas gracias y más cerca de la fecha vamos a ultimar detalles y algunos ingredientes que seguramente están dando vuelta. Sí, con toda seguridad siempre hay muchas novedades en todo lo que es plagas, en todo lo que es enfermedades, en todo lo que es malezas y aplicación. Estamos a la vanguardia en esto y cada año presentamos lo más novedoso. Si el año fue seco, ¿cómo tratar plagas en sequía? Creo que es el mejor momento para decirlo ahora. Por eso creo que hemos sacado muchas cosas de la última campaña que las podemos volcar en este y por eso siempre estamos actualizados en esto y dando la última información que hay al respecto de la protección vegetal. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordad de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima.